Juan Arellano se especializó a mediados del siglo XVII en la producción de pinturas de flores destinadas a decorar las casas de las clases acomodadas. Alcanzó tal éxito que abrió su propia tienda en la calle Atocha de Madrid. El estilo y carácter de sus composiciones heredan la tradición de bodegonistas flamencos como Snijders o Van der Hammen. En su producción desarrolló diversos tipos conforme a la disposición de las flores y a los recipientes. Uno de los más logrados corresponde a las canastillas colocadas sobre un plinto, como es el caso de este ejemplar firmado y fechado en 1671. El cesto calado deja ver flores colocadas incluso en su interior. Pueden identificarse anémonas, rosas, iris, narcisos, tulipanes y jacintos. Los tulipanes eran la flor más cara, hasta el punto de ocasionar una tulipomanía en los Países Bajos en los años 30 del siglo XVII. La especulación en el comercio de bulbos de tulipán ocasionó la primera crisis financiera en Occidente. La variedad que pinta Arellano aquí, blanca con veteados rojos, es precisamente la conocida como Semper Augustus. El precio de un solo bulbo de esta variante era astronómico, casi el de una mansión en el centro de Ámsterdam. Esto y los diferentes periodos de floración de las otras especies sugiere que Arellano partía de grabados u otras referencias de la época. Quizá jamás vio al natural uno de estos tulipanes. Entre la masa compacta de flores frescas, algunas muy abiertas, parecen a punto de perder sus pétalos. Otras cabecean desfallecidas. Unos insectos pululan atraídos por los aromas en lo que parece un instante detenido. La iluminación lateral produce sombras y un misterioso contraluz, y es que toda esta belleza y exuberancia barroca parece esconder otros significados. ¿Acaso una vanitas? Tras Geletón, opera un equipo multidisciplinar formado por María Ángeles Alcántara y Jesús Arpal Moya. Analizan con espíritu crítico los repertorios iconográficos, literarios y artísticos propios de la tradición occidental para abordar cuestiones como, por ejemplo, la identidad de género. Este tapiz floral forma parte del proyecto Historia Política de las Flores, con el que se investiga la forma en la que tradicionalmente se han representado estos elementos de la naturaleza. Al amparo de este proyecto, iniciado en 2003, Geletón ha producido, entre otras cosas, libros de poemas, singles de vinilo y 5 exposiciones. No morirá la flor forma parte de la 4ª exposición presentada en la 10ª Bienal Centroamericana en San José de Costa Rica en 2016. Con la inapelable prescripción que hablen las flores, en este compendio de hermosas viñetas, la simbología de las flores se trastoca. El herbario de Geletón adquiere conciencia política. Y es que en este cara a cara, nada es lo que parece.